Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial para todas las personas que nos siguen en el extranjero y en el Perú. Mi nombre es Washington Arce Cáceres. Soy de Andahuaylas, de Apurímac. Y así como el día de hoy, tenemos muchas entrevistas a personalidades muy importantes, profesionales que son modelo a seguir para muchos jóvenes y para muchos estudiantes, para hacer más rico nuestro país. Y el día de hoy, esta entrevista me entusiasma bastante porque tenemos frente a ustedes a un ex magistrado del Tribunal Constitucional de nuestro Perú, que ha podido demostrar con acciones todo ese cariño enorme que tiene por nuestro país, defender nuestros derechos. Sin más preámbulos, voy a mencionar que vamos a presentar al ex magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera. Voy a leer un poco sobre su historia para todos ustedes. El ex magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera tiene postdoctorado en la Universidad de Bolonia, en Italia. Tiene doctorado en la Universidad de Madrid. Es profesor visitante en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y entre otras. En la actualidad, está terminando un libro sobre el tema del medio ambiente, el cual va a tener la denominación sobre la efectividad administrativa y convencional del medio ambiente. Es importante también mencionar que el ex magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera es hijo de Eloy Espinosa Saldaña Catazus, quien fue presidente de la Corte Superior del Callao en el año 1973 y 77. Ha sido juez de la Corte Suprema de Justicia en 1982. También ha sido presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial del Perú en 1990. Entonces, esta noche vamos a tener una conversación con el ex magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Y vuelvo a mencionar que tenemos mucho cariño en nuestra tierra de Andahuaylas, Apurímac, por demostrar ese ímpetu por defender los derechos de nuestro amado Perú. En el aspecto académico, se desempeña como docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor visitante de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de Lima, Universidad de Piura, entre otras. También podemos mencionar que tiene doctor honoris causa de la Universidad Privada Antenor Orrego. Y un hecho particular que vamos a mencionar y durante la conversación nos va a explicar es que en el año 2017, un grupo de oficiales de la Marina de Guerra denunciaron al magistrado en mención, también al magistrado Carlos Ramos Núñez, Manuel Miranda, María Elena Ledesma, por abrir nuevamente el proceso al calificarlo como un delito de lesa humanidad. Los marinos consideraron que los magistrados mencionados habrían violado el principio constitucional de la inmutabilidad de la cosa juzgada. En 2017 llevaron a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, aprobó el informe final que recomendaron al Pleno del Congreso la destitución e inhabilitación por 10 años. Según el informe, los magistrados vulneraron los artículos 39 y 139 de la Constitución Política del Perú al cambiar el sentido del voto de un ex magistrado. Finalmente, el ex magistrado Espinosa Saldaña recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que en una resolución ordenó que dicho procedimiento sea archivado por el Congreso de la República. La Corte sostuvo que el proceso que ocurre en el Parlamento puede afectar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del frontón. ¿Tiene a la fecha el ex magistrado Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera más de 293 publicaciones? Algunas de ellas son, por ejemplo, sobre los límites al juez constitucional, en defensa de la Constitución, Código Procesal Constitucional, Proceso Contencioso Administrativo y Tutela de los Derechos Administrativos, Jurisdicción Constitucional, Impartición de Justicia y Debido Proceso. Sin más preámbulo, desde Andahuaylas, Apurima, y desde el canal de Washington Arce Cáceres, damos un hermoso saludo al ex magistrado Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera, a quien lo admiramos bastante. Muy buenas noches, estimado magistrado Eloy. Muy buenas noches, Washington. Realmente he quedado abrumado por lo cariñosa y extensa de tu presentación. Yo lo que siempre he hecho es, cada día de mi vida, tratar de poner mi mejor esfuerzo para asumir las diferentes tareas que me toquen asumir, y eso hace que aparezca metido en muchas cosas, y bueno, como le pongo ímpetu, en líneas generales han salido bien. Yo comencé con una familia de clase media de Lima. Mi papá, como has advertido ya, era parte de la carrera judicial, fue ascendiendo en la carrera y llegó a ser presidente del operador judicial. Entonces, nosotros tuvimos épocas de escasez, nunca fuimos una familia rica, éramos una familia de intelectuales y de funcionarios, y ninguna vez los intelectuales y los funcionarios honestos son ricos. Se puede vivir relativamente bien, pero con cierta prudencia. A mí me comenzó a interesar el derecho no por mi padre, a cual siempre respeté, sino porque desde muy joven, desde épocas escolares, hice trabajo de lo que es promoción comunal. Y salíamos de Lima, a sectores cercanos, o en zonas urbano-marginales de Lima, trabajábamos. Y lo primero que me di cuenta era del completo desamparo que tenía la mayoría de las personas por desconocimiento de sus derechos y por desconocimiento de a dónde podría recurrir a defender esos derechos. Y claro, eso es lo que me lleva a estudiar derecho. Entonces, mi vocación por el derecho siempre ha sido mi vocación por los sectores vulnerables. Y si uno revisa después, a eso llegaremos, la jurisprudencia en el Tribunal Constitucional, varias de las sentencias que he promovido tienen ese sentido. Hoy en Lima se habla, por ejemplo, de un caso que yo manejé, no tenía los votos, pero los dejé listo, sobre el terrible muro de la vergüenza, o sea, 4,5 kilómetros puesto por el municipio de una zona residencial, para no verse vinculados con una zona que era una zona urbano marginal. Y eso, aparte de ser una violación de la libertad de tránsito, es una discriminación pura y dura. Entonces, ese tipo de casos eran los que yo llevaba al tribunal, precisamente por mi vocación desde siempre por los sectores vulnerables. Es más, entrando a la universidad, llevé algunos cursos de sociología y estuve a punto de pasarme a sociología, si no es por mi maestro ya fallecido, César Valega, que fue un gran formador de gente en derecho constitucional y administrativo, y porque en derecho se hizo una reforma del plan de estudios
Y yo, habiendo sido delegado desde Letras, pues participé en esta reforma del plan de estudios y me tocó después, una vez como estudiante y otra vez ya como profesor, ser parte de la comisión que dirigió lo que llamamos claustro pleno, reunión con los profesores y cambiar la malla curricular de la facultad. Entonces, eso terminó la docencia, la protección de los sectores más vulnerables, terminó definiendo mi carrera por el derecho. Di mi examen, y en esa época todavía uno presentaba una tesis, que eso es mi primer libro, que ya está recontra agotado, sobre la conveniencia de la unicameralidad y la bicameralidad, y después tanto el libro como la sustentación de los expedientes, salí con mención sobresaliente. Entonces se presentó, yo ya desde el segundo ciclo de la carrera, gracias a Valega, entonces dictaba clases cuando el profesor no estaba, y era muy gracioso porque lo dictaban mis compañeros de clase. O sea, si no venía el profesor, yo me paraba y le ponía a dictar clases a mis mismos compañeros y después me sentaba con ellos, ¿no? Entonces, eso fue una experiencia bastante alentadora para la cuestión docente que nunca abandoné. Y pasó el tener la suerte de que se abra un concurso en San Marcos de profesores y yo recién salidito de la Católica, no tenía nada que perder presentándome. Me presenté y lo gané. Entonces, teniendo muy pocos años, estábamos hablando de 1991, yo ya era profesor en San Marcos. De allí se da la oportunidad en Argentina que tú has mencionado. Yo fui a dictar una conferencia y estar una semana y me quedé un mes. En el Perú no teníamos todavía doctorados, había una maestría recién comenzando en la Universidad Católica y me dijeron: oiga, nosotros le pagamos un sueldo como profesor visitante, le pagamos los cursos, ¿está dispuesto a venirse? Yo dije: ¿dónde firmo? Y me fui. Me fui entonces y estuve como profesor visitante, categoría que no se pierde después, y en Argentina un par de años, y avancé una tesis doctoral, pero a veces la fatalidad no nos ayuda. El director de mi tesis falleció y la burocracia universitaria argentina no permitió cambiar a otro profesor la tesis. Pero la suerte que nos da siempre el de arriba, porque soy una persona muy creyente, hizo que se presentara en la Universidad Católica, entrando al salón de profesores, un papel donde planteaban beca para poder seguir a estudiar con la Agencia Española de Cooperación Internacional para poder estudiar doctorados en España. Sin mucha ilusión, pero me presenté y otra vez gané una beca, esta vez para España. Entonces hice estudios tanto en Madrid, Barcelona y Valladolid y finalmente terminé una tesis, que es la base del libro mío que probablemente más se ha vendido. Bueno, en realidad hay tres libros que se han vendido mucho también en mi caso. Uno de ellos fue el de jurisdicción constitucional, impartición de justicia y debido proceso. Ese libro se vendió mucho porque tocaba temas que en ese momento eran nuevos o discutibles en el Perú. En el Perú, por ejemplo, los alcances del debido proceso no eran muy claros. No era muy claro en ese momento que el debido proceso se aplica a actuación de cualquier autoridad. Entonces, la novedad del libro hizo que se vendiera mucho. Otro libro que se ha vendido mucho es este justo que tú has hablado de los límites al juez constitucional, que en realidad es una síntesis de lo que fue mi tesis doctoral, tesis que ganó premio extraordinario. ¿Qué quiere decir esto?
ser considerada la mejor tesis durante 2 años seguidos en la universidad que lo ha sustentado. Y el otro libro es más reciente todavía, que ha sido recogiendo un poco las experiencias desde el Tribunal Constitucional, de qué cosas tiene que hacer un Tribunal Constitucional, con qué conflicto se evacúa. Ese libro ha tenido 2 ediciones que han quedado agotadas de casi casi al salir, lo cual a un autor siempre lo llena de orgullo, porque en el Perú siempre te dicen que los libros no se terminan de leer porque se lee muy poco. Y que las editoriales son muy reacias a hacer una cantidad importante de números, porque temen que se queden con las manos en ese número, ¿no? Entonces, de ahí ha sido toda una lógica de lucha, porque claro, qué bueno, te fuiste joven a Argentina, pero te fuiste joven con un dinero que sonaba mucho dinero, pero en una Argentina de la convertibilidad, del uno a uno, o sea que ganabas un sueldo como si fuera un sueldo en dólares, pero tu presupuesto era como en soles. O sea, yo tuve, para poderme mantener en Argentina, que no solamente dictar los 2 cursos que me habían convocado, sino dictar 5 cursos más, y en sitios distintos, porque si no, el dinero no alcanzaba. Incluso desde casa, una de mis hermanas me apoyó con dinero, porque, bueno, ya se imaginan, dictando 7 cursos a la semana y teniendo que estudiar las cosas de tu propio curso, mucho tiempo no tenías como para seguir buscando dinero. Finalmente fue una experiencia muy grata. Lo ingrato fue la muerte del director de la tesis. Pero después esa experiencia me fue muy útil para mi estancia en España. Claro, porque ya sabías más o menos, el país más europeizado de América Latina es Argentina. Entonces, más o menos algunas de las cosas que pasaban, tú intuías cómo podías manejarlas. Y allí me fue bastante bien. Y viene una decisión que siempre es difícil, que es cuando te va tan bien en el extranjero, sabiendo que lo que lamentablemente ocurre en nuestro país es que los becados se van, pero no tienen ninguna certeza de tener trabajo y un trabajo digno cuando vuelven. A mí alguna vez me dijeron que estaba sobrecalificado para lo que me podrían ofrecer, y dije, bueno, muchas gracias, pero eso no me salva el problema de no tener trabajo. Entonces, yo decidí volver. Yo decidí volver con la tesis ya preparada para sustentar. Yo decidí volver. Y bueno, ahí me encontré con la época dura de la caída de Fujimori, y yo opté por una posición de defensa de la democracia y de los derechos, que me llevó pues a lavar banderas y cosas de este tipo, ¿no? Ahora, ¿cómo vas llegando al cargo público? Primero, el expresidente Paniagua convocó a una comisión para ver si podíamos o no tener una nueva constitución, y si la constitución que teníamos del 93, qué cambios se le metía. Bueno, medio Lima estaba dando vueltas por ser parte de la comisión, y yo estaba absolutamente en nada, porque tuve un problema muy fuerte de riñones. Me salieron 11 cálculos, entonces me tuvieron que hacer ya no la litotricia, que es el mandarte un rayo así porque te puede destrozar el riñón, sino me tuvieron que hacer un huequito y sacar el primer cálculo y estar tirado en una cama durante varias semanas para que vayan saliendo los otros 10. Y no se lo deseo a nadie, porque es muy doloroso. Y además después se repitió la experiencia años después. Entonces, cuando llego a casa, me llama el entonces ministro de Justicia, que era Diego García Sayán, y me dice que me han convocado a esta comisión. Era pues obviamente el menor de la comisión, era todos mis profesores, digamos,
los ídolos de mi adolescencia estaban en esa comisión y yo teniendo que discutir con ellos. Y además se me dio el encargo de preparar el texto de todo lo que es sistema de justicia. Ya a partir de esa época fui un poco inclinándome a las labores de ser juez o por lo menos ayudar en el trabajo a los jueces, sin abandonar mi labor universitaria. Cuando cumplí justo la edad para poder postular, que son los 45 años, se presentó la posibilidad de 6 vacantes en el Tribunal Constitucional. Ahí un grupo de congresistas, que son ellos los que votan, dijo si yo estaba interesado. Obviamente, la mayor gloria que puede tener un profesor de derecho administrativo, de derecho constitucional, es ser magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces les dije que sí, a pesar de que sabía que era el menor de los candidatos, sabía que yo había participado en algunas actividades que me indisponían con grupos políticos. Entonces, el haber trabajado en un poder judicial que me encargó crear el espacio de Barbadillo, donde ahora está Fujimori y está Castillo, significó que un sector de las fuerzas políticas que era mayoritario en el Congreso no me quisiera ver en el tribunal, pero a pesar de no tener sus votos, llegué y sin duda el trabajo fue durísimo. En 8 años yo saqué 80 mil causas, o sea, 10 mil casos al año, 900 casos al mes por lo menos. Le tenía que poner una foto a mi mujer para que se acordara de mí, porque tú sabías a qué hora entrabas y a qué hora, pero no tenías idea de a qué hora salías. Y hubo casos muy controversiales. Tú has mencionado uno de los probablemente más controversiales. 1986, en el primer gobierno de Alan García, él había organizado lo que se llamó la Internacional Socialista, o sea, la invitación a todos los países socialdemócratas del mundo para que él se convirtiera en una figura internacional. Y en ese momento, Sendero Luminoso y Túpac Amaru hicieron un motín en la isla del Frontón que se usaba como cárcel. ¿Qué pasó? García, con menos prudencia de la que se adquieren en algunas veces por los años, dijo, ordenó, acaben con ese motín como fuera. Entonces se bombardearon los techos de las diferentes barracas de la cárcel y hay por lo menos, y eso descubre un dictamen hecho por el mismo Congreso, más de 100 personas muertas con balazo aquí atrás. Ese no es un muerto, ese es un rendido al cual lo has asesinado después. ¿Qué pasó? Yo estaba ya de vicepresidente del tribunal con mi querido amigo Manolo Miranda y nos llega una carta de Eduardo Vega, que dejaba de estar a cargo de la Defensoría del Pueblo. Y nos decían, oigan, ustedes tienen guardado un caso donde se les pidió que hagan una corrección y el magistrado Vergara hizo la corrección, pero no sabemos qué contenido tiene. Entonces, échate a buscar quién tiene eso. Y descubrimos que lo tenía el magistrado Sardón. La explicación que nos dio fue francamente muy endeble. Después entonces le echó la culpa a un chico que había trabajado con él 6 meses, pero el expediente lo tenía 2 años. Entonces, yo en la sesión de pleno pedí ver el expediente. Y ahí me encontré con una sorpresa muy desagradable. El magistrado Vergara no había votado con los tres que lo metían en su voto y decían que con eso había ganado el caso. La intención era que el asunto no fuera visto por el fuero ordinario, por la justicia civil común, sino que fuera resuelto por el tribunal, porque
En ese momento había una mayoría de apristas y apristones, para decirlo con todas sus letras. Entonces, como el APRA se hizo aliado del fujimorismo, no hay que sorprenderse que un magistrado cercano al fujimorismo escondiera el expediente y no quisiera darle respuesta. Y ahí descubrimos que Vergara había puesto claramente que en realidad los votos eran 3, 1, 2, en lo que es el tema decisivo. Si seguía conociendo el Poder Judicial o tenía que verlo el tribunal, le dijo: al tribunal no le toca ver estas cosas. Este tipo de procesos, que en realidad en el Perú no se han calificado como de lesa humanidad, la calificación es a nivel internacional, no a nivel peruano. En el Perú serían entonces otras los tipos legales a poner, pero eso nos llevaría a una discusión muy larga. Entonces, lo único que hicimos nosotros es poner en conocimiento a todos los magistrados que se había escondido una cosa, el voto de Vergara, y lo más grave, el magistrado Álvarez Miranda de aquel entonces le ponía una nota a quien era el ponente del caso, el magistrado de aquel entonces, Mesía, diciendo: este voto de mi de este voto no puede salir porque va contra nuestros intereses. Un verdadero escándalo. Entonces nosotros salimos y claro, en realidad Vergara había votado en ese punto no con los 3 que decían que había votado con ellos, sino con los otros 2, con Urbiola y con Eto. Y Urbiola era presidente y eran 6. Entonces, en realidad, quienes los que parecían como perdedores habían ganado. Y nosotros no podíamos esconderlo. Y eso fue lo que dijimos. Entonces, ¿qué significaba eso? Que el caso no terminaba, que el caso se tenía que seguir viendo en el Poder Judicial y que había que determinar en el Poder Judicial el mandato que hacía la Corte. No fue los militares que habían disparado, sino quién dio la orden para que se haga esto. Y eso ponía en serios problemas a Alan García y a alguna gente de su entorno, como el almirante de Lepeán. Por eso fueron a por todo con nosotros. Mi casa estaba intervenida, mi teléfono intervenido, ponía incluso en mi propia oficina, me ponían notas diciendo por dónde caminaba mi mujer y a dónde iba. Una situación delante de lo que da yo vivo en un edificio, lo que da el departamento de mi casa, colocado un carro de inteligencia que no era la seguridad que a mí me ponían para saber qué hacía y o qué no hacía. Y la acusación de lo que no tenía sentido como por ser acusado, porque bastaba con ver el expediente y uno se daba cuenta que habían escondido el voto de Vergara y nosotros no lo habíamos cambiado, sino más bien lo habíamos respetado. Pero el fujimorismo y el aprismo aliados tenían mayoría en el Congreso y nos llevaron por un trámite exprés que significaba casi que me votaran y que sancionaran a los otros 3. En una cosa que es completamente irregular, porque una vez Washington, que uno ve un caso, el caso es responsabilidad de todos los que voten por él, no del que hace la ponencia, porque yo no le pongo una pistola en el pecho o en la cabeza a alguien porque vote por esto. Entonces, para ir terminando, porque esta sesión tiene que ser corta, fuimos a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana en 3 resoluciones dijo que nosotros teníamos razón. Y es más, ahora esto se estudia en las academias de derecho internacional. Un elemento indispensable para poder hacer cumplir una sentencia es asegurar la imparcialidad del juez. Si al juez tú por no quieres que sea imparcial y amenazas con meterlo en la cárcel o inhabilitarlo, entonces no hay imparcialidad. Y eso es lo que la Corte le dijo al Estado peruano en todas sus letras y le dijo que había que archivar el proceso y el Estado peruano, a pesar de 2 resoluciones,
manda un tercer pedido para que le aclaren qué es archivar. Entonces ahí realmente hicimos un papelón internacional, porque la corte le dijo, mira, archivar es ir a un sitio donde ponen los papeles que ya no te van a servir, o es un tacho donde echas eso. Entonces, ese papelón hicimos. Y se acabó el tema del frontón. Hubo algunos casos muy complicados también. No todos en ellos se pudo ganar como uno hubiera querido, pero se hizo en casos importantes en defensa de las lenguas originarias, en defensa de las mujeres, en defensa de la colectividad LGTBIQ, en defensa de las personas de la tercera edad, en defensa de la posibilidad de que las mujeres pudieran estudiar en escuelas rurales, que solo estaba permitido hasta primaria y no la secundaria. Se hizo también el reconocimiento del derecho a la alimentación. Entonces, y bueno, casi todos estos casos, modestia aparte, fueron ponencias mías, ¿no? Entonces, empujar como siempre, como el chico de colegio que fui, la apuesta por los sectores vulnerables. Entonces, nosotros conseguimos una mayoría para estos casos hasta que muere el magistrado Carlos Ramos, le da un infarto cuando está durmiendo y ahí la composición del tribunal cambia y entonces por eso algunas de las últimas sentencias no son tan buenas como uno hubiese querido. Y bueno, en mayo todas estas cosas tienen su final. Nos nombraron por 5 años, el Congreso no se puso de acuerdo, nos sacaron cuando ya teníamos 8 en el cargo, y yo volví a lo mío, a la universidad, pero no solamente a eso, sino mi exposición en medios para poder explicar cómo son las cosas me ha llevado a ser editorialista en uno de los periódicos más importantes del país, que es La República, y me ha llevado a que un canal de televisión parecido al tuyo por internet, que se llama La Mula, me haya puesto en un programa principal para poder explicar los problemas que tiene el derecho. Entonces, esa vocación docente se ha proyectado ya no solamente a las aulas, sino también a otros espacios donde muchas veces la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer, porque nadie se lo comenta. Entonces, eso es, digamos, en una breve síntesis, lo que hemos hecho y todo lo que hemos hecho Washington, lo hemos tratado de hacer poniendo nuestro mejor esfuerzo. A pesar de la adversidad, es conocido que yo he tenido una fibrosis pulmonar, es conocido que esa fibrosis se va curando, pero que necesito de una cánula. Y soy oxígeno dependiente, y que no puedo caminar grandes distancias, y por eso me tengo que desenvolver en una silla de ruedas, pero igual yo me voy al canal de televisión, ahí a declarar y hago mi trabajo. En la universidad ya terminé un proyecto justamente de derecho ambiental, que ha quedado bien armado y eso me ha permitido que añadirle algunas cosas más, corregirle algunas cosas más, y tener, creo, ya para febrero un nuevo libro que toca un tema que es vital en el país, y voy rápido porque veo que el tiempo se nos va. Entonces, no podemos tener un país con la mayor diversidad climática que tenemos y de tierra que tenemos, donde tengamos los problemas de la tala, que se hace de manera irregular, de la minería ilegal, del completo descuido que se tiene a los ríos, y llegamos a situación que gente como la gente del Marañón tenga que hacer tomar a la gente que está yendo por los ríos como rehenes para que se preocupen por ellos. Muchas zonas del país, y tú que estás y vives en Andahuaylas, sabes de lo que hablo, ¿no? Entonces, hay una parte del país que está completamente descuidada, abandonada, donde no se atienden a cabalidad sus requerimientos,
Y esto tiene que terminar, y a eso estoy dedicando mis esfuerzos, ya sea a través del espacio radial, televisivo, las entrevistas la docencia, ¿no? Y publicación de libros, para que un poco nos preocupemos más por quien necesita más de nosotros. O sea, no hay peruanos de primera y peruanos de segunda. Hay peruanos que con orgullo tenemos todos que tener las mismas oportunidades para alcanzar lo que nos proponemos alcanzar. Y en ese sentido voy a trabajar mientras que el cuerpo aguante. Entonces, porque las ganas siempre van a estar. Excelente, excelente, estimado ex magistrado Eloy Andrés Espinosa Saldaña. Siempre sus palabras para nosotros nos da mucho conocimiento, mucha sabiduría. Ha podido explicar sobre el caso en el cual la Corte Interamericana ha podido darle la razón. En un tema de lesa humanidad, no se puede justificar los actos pasados. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos entrevistando al ex magistrado Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera a través del canal de Washington Arce Cáceres. Nos estuvo explicando en la primera parte de la entrevista sobre la estrategia que habían aplicado los parlamentarios de aquella fecha. Fujimoristas y apristas, juntados en unos solos, querían destituirlo, quería que no se pronuncie sobre un tema de lesa humanidad. Pero la Corte Interamericana ha mencionado que él tenía la razón. Y como él lo mencionó, se destinó al archivamiento ese intento de querer disuadirlo. En esta segunda parte de la entrevista, tenemos preparado preguntarle algunos conceptos, por ejemplo, ¿qué otros temas económicos están hoy día en juego en el Tribunal Constitucional? Pero me gustaría preguntarle algo personal, ya que yo me encuentro en Andahuaylas y mencionó que el ajusticiamiento o el asesinato extrajudicial en la nuca por parte de los militares es un delito de lesa humanidad. Hace poco, el pueblo del Perú vio que no ha sido coherente el tema de la vacancia, por lo tanto, obedeciendo el artículo 45 de la Constitución Política del Perú, se declaró insurgencia al no reconocer un gobierno usurpador y de facto. Se levantaron para hacer una protesta libre y pacífica. Pues queríamos escuchar la apreciación del ex magistrado sobre qué opina antes de que haya ese consejo de guerra en el cual los ministros soltaban al ejército. Un día antes, la Policía Nacional del Perú
Asesinaron con francotiradores a los pobladores que solamente estaban expectando, o algunos estaban en el cerro de Huancabamba, yendo a sus casas porque por ahí viven. Entonces, muchas personas mencionan que esto es un delito de lesa humanidad, es una ejecución extrajudicial, porque ellos ni siquiera participaron del paro, y es más, tenían 15 años, eran niños que regresaban a sus casas. Y hay videos que muestran que el francotirador apunta a estos niños. ¿Cuál es su apreciación sobre este hecho ocurrido en Andahuaylas hace unos días, estimado ex magistrado? Mira, justo en el programa que yo tengo en Lima, toqué este tema de la mano de alguien como Walter Albán, que ha sido defensor del pueblo, encargado por muchos años, y los dos coincidíamos es que estamos, que en primer lugar, independientemente de que si se considera o no que la sucesión presidencial se ha dado de manera adecuada o inadecuada, las personas tienen el derecho a la protesta. Y ese derecho tiene que respetarse. Y que la policía, lo único, tiene muy marcado en un decreto legislativo qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Y entre las cosas que no puede hacer es mandar balas a las personas que están caminando en la calle o incluso marchando, siempre y cuando no hayan actos vandálicos. Y esas balas que tiene que mandar, y lo que puede es mandarle lo que se llaman bolas de goma, que obviamente a la persona le hace caer, pero no lo mata ni lo hiere. Que si el asunto de la protesta se desbanda, puede recurrirse en último caso a un uso de bombas lacrimógenas para dispersar una marcha que ya ha excedido el carácter pacífico y comienza a convertirse en vandalismo, pero no más. Y eso entonces amerita que se haga una investigación a fondo, en detalle, para determinar quiénes son las personas que han asumido estos comportamientos y si estas personas lo hicieron por el mandato de algún jefe suyo, para que, y no esperar a que pase tanto tiempo como el del frontón, que nos hace imposible definir quiénes son los autores materiales de un delito, porque aquí ha habido delitos, porque aquí se ha asesinado, y eso no puede quedar impune. El asesinato de gente es, y además con la ventaja de estar armado y que los otros no lo estén, o la proporción que puedan tener los otros, que no sé cómo ha sido el caso de Andahuaylas, pero en otras partes de Perú, otra, la gente les tiraba pues piedras o les tiraba lanzas, y eso no es proporcional con lo que puede hacer una pistola con balas, ¿no? Entonces, aquí se tiene que investigar con toda prontitud y sancionar con toda energía a quienes hayan cometido estos comportamientos execrables, y obviamente preguntar si esto fue una reacción de las que no se vio tener o hubo un mandato de algún jefe. Y ese jefe puede llegar a ser hasta el ministro de Interior de aquel momento. Entonces, hay que ver la cadena de mando, quién fue quien les ordenó a usar este tipo de pistolas que no están permitidas para usar, para controlar excesos en el ejercicio del derecho a la protesta. Y peor aún, si era una protesta pacífica y no había ningún exceso. Entonces, los policías que estén implicados en esto deben ser rápidamente determinados, ir a la cárcel, y si hubo jefes que le ordenaron actuar así, con mayor razón y con mayor pena, como está previsto en el ordenamiento jurídico nacional. Y allí veo a un gobierno lento, con falta de reacción, para poder trabajar esto.
que lo legitimaría, ¿no? Trabajar esto y determinar los responsables de lo ocurrido. Porque obviamente si yo tengo un gobierno legítimo de facto, este gobierno va a perder más credibilidad si al ciudadano, al chico que yo conocía y que, o como pasó en el caso de Arequipa, aquel chico que fue a ayudar a otro que vio herido y que no había hecho nada porque vino corriendo después de la marcha y le dispararon igual. El video está colgado por Reuters y está dando vueltas a nivel mundial. Entonces, como país, yo lo que tengo que hacer es poner contra la pared a estos que nos dicen que en abuso de su cargo nos desacreditan a todos y nos ponen en riesgo a todos. Entonces, esto debería ser una acción para anteayer. Y no veo esa energía en trabajar para poder buscar a quienes son los responsables de estos hechos injustificables. Excelente, excelente. Le agradecemos sus palabras, sus respuestas, estimado magistrado Eloy Espinosa, estoy Espinosa Barrera, Saldaña Barrera, ¿verdad? Excelente. Nos hemos emocionado un poco porque hemos estado en el campo y hemos visto la injusticia. Hay un tema. Existe mucho clasismo y racismo en nuestro Perú. Le apuesto que si esa misma movilización lo harían en el campo de Marte, oyendo un poquito más segmentariado, lo harían en el corazón de San Isidro, si los policías sueltan bomba lacrimógena, saldría en todas las planas de toda la televisión. Entonces, existe una segmentarización porque somos del Ande, siempre hay ese racismo y ese clasismo. ¿Cuál sería No, su... bueno, pero eso se demuestra con una marcha que se hizo contra el efímero presidente Murillo, donde murieron dos chicos, Inti y Brian, y ahí sí, como fue esto en el cercado de Lima, se identificaron a las personas y se está haciendo el proceso con la lentitud que están buscando los abogados de los implicados en esto. Pero ya hay proceso. Yo siempre he sentido que nuestro país es un país muy desigual, que nuestro país es un país donde se centralizan las cosas demasiado en Lima y que esa hipercentralización en Lima va en perjuicio de diferentes regiones del país que son curiosamente las que proporcionan las riquezas para que nuestro país puede haber tenido el crecimiento que ha tenido en los últimos años. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros sin el mineral de las Bambas? Por ejemplo. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros, entonces, para ya no hablar de Apurímac, sino de otras zonas del país, que la luz de la luz eléctrica de la mitad del país la proporciona una zona entre Junín y Huancavelica? Y todos sabemos los problemas de pobreza que hay en Huancavelica. Entonces, no, el centralismo que tenemos es apabullante porque no solamente se está en el centro, sino se aprovecha de recursos que están en otras zonas del país y que deberían y que reclaman una mejor distribución de la riqueza, pero vamos alimentando a Lima y no vamos haciendo lo que debemos hacer. Hay propuestas interesantes, por ejemplo, esta propuesta de la masificación del gas, que ojalá respeten los términos que estén y el juego parlamentario no la cambie. Yo creo que eso sería una cuestión muy importante de aprobarse. ¿Por qué? Porque permitiría que tengamos un combustible barato para poder manejar, que cuesta la tercera parte del petróleo y que puede
y que en las zonas donde no hay posibilidad de energía eléctrica, podría facilitar energía, podría facilitar transporte y podría con eso y facilitar la construcción de infraestructura. Si yo tengo energía, puedo construir colegios, puedo construir hospitales que puedan servir a la comunidad teniendo 24/7 de capacidad de hacerlo, porque no van a tener problemas de falta de energía, van a tener energía todo el tiempo. Entonces, hay que, frente a la desesperanza que nos trae esta situación de desigualdad, apuntalar en lo posible algunos buenos proyectos que los hay para poder salir adelante. Hay también que pedirle, ya que estamos cambiando de autoridades regionales y municipales, un verdadero compromiso a estas autoridades. No puede ser Washington que en muchas zonas del país, no quiero mencionar ninguna región en particular para no poner en problemas a nadie, pero todos sabemos que hay zonas en el país donde se gasta solamente el 30 o el 40% del presupuesto que se lleva un año. Y todo ese dinero vuelve a las arcas centrales y se dejan de hacer cuestiones importantes para una región, cuando no hay el elemento de la corrupción, ¿no? Yo te doy la obra a ti, pero aparentemente cuesta 40, tú me vas a dar 10 y después vas a decir que no te alcanzan con los 40 y yo te voy a habilitar para que tengas 40 más. Eso es una tragedia que ha pasado con alcaldes y gobernadores regionales y que ha llevado a que casi, casi las últimas reuniones de gobernadores regionales podían hacerse en el penal de Piedras Gordas porque casi todos estaban detenidos ahí. Entonces, una labor importante de la sociedad civil en Apurímac, en Huancavelica, en Madre de Dios, donde el problema de la tala ilegal y la minería ilegal y la esclavitud de mujeres que se lleva a prostituir allí contra su voluntad es atroz, es que justamente la sociedad civil se organice para hacer una labor de seguimiento de sus autoridades más cercanas. No solamente expresar la protesta contra el gobierno central, que no está mal, pero hay que asegurarnos que el alcalde que nos ofreció construir el puente en 4 meses, a los 4 meses lo haya hecho, porque dinero para eso tiene. No puede decir que no lo tiene. Y si no lo tiene, es porque no sabe gestionar frente al Ministerio de Economía para recibir la plata que tiene. Entonces, necesitamos una sociedad civil activa que supervise, que controle, que no deje que la plata vaya al bolsillo de un alcalde o de un gobernador o de un presidente, y que se gaste en lo que está previsto gastar, y que no pase la tragedia de que tenemos una serie de insuficiencias, pero al final del año se está devolviendo la mitad del presupuesto porque no había capacidad de gasto. Pues eso es importante no perderlo de vista. Es siempre muy importante escuchar las palabras del ex magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Cada vez se aprende mucho más y en este ámbito de la entrevista nos está dando a conocer el panorama, cómo funciona no solamente el gobierno nacional, estamos hablando ahora de gobiernos locales, la corrupción que hay en los gobiernos locales y regionales. Hasta le pongo un ejemplo, estimado ex magistrado. Hay locutores de radio que no han estudiado ni siquiera un solo ciclo de ingeniería civil, pero tienen sus constructoras. Y el gobernador le da el trabajo para que el locutor de radio haga, tiene su constructora, ¿no? Y lo hace. A las finales,
se queda en stand-by, falta presupuesto y se queda así. Con decirle que en Andahuaylas han pasado cuatro gobernadores regionales y el hospital de Andahuaylas no se ha hecho. Todo el mundo pasa. La radio simplemente le echan humos al gobernador de turno, porque ese gobernador turno le va a dar. Es el que les ha dado a su vez la obra que ellos no saben hacer. Pues Exacto. ese tipo de situaciones son las que hay que controlar. Entonces, las radios funcionan en términos de un apoyo de anunciantes. No se anuncia. No se anuncia. O se recurre para informarse a medios como el tuyo. El fenómeno en Lima se llama La Mula, un canal de internet que tiene más de 2 millones de personas que lo ven y que te permite una información alternativa que no está pues al vaivén de verme favorecido por el gobierno de turno. No, no, no. Es gente muy joven que se ha puesto a difundir esto y toca temas con gente que los puede dominar y la gente se aburre de ver las mismas telenovelas que repiten en los canales de señal abierta y lo que hace es se mete a internet y se pone a ver eso. Que es La Mula casi lo mismo, tiene casi la misma sintonía de América Televisión, que es el canal más grande de todo el país, en Lima. Entonces, hay que también en los medios de comunicación acostumbrados al billete fácil, entonces dejar de optar por esas alternativas y abrir espacios como el tuyo, donde se puedan entonces dar a conocer las cosas con completa franqueza. Y además informar a la gente qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, porque a veces hay situaciones en las cuales no basta con la buena voluntad. Entonces hay alguien que obstruye a que uno lo sepa y es bueno saber quién es el responsable, ¿no? Los gringos hablan de la accountability, o sea, del seguimiento, hasta tomándole cuentas a quien tiene un cargo. Hay que acostumbrarnos a eso. Hay que acostumbrarnos a eso y espacios como el tuyo, que no está contaminado por el que le vayan a dar una obra que finalmente no va a terminar, ayudan muchísimo para poder facilitar la información de la manera más transparente que se pueda y poder ser también un canal donde se descubra este tipo de cosas. A veces lo vemos porque Andahuaylas está al costado, pero Chincheros no. Y en Chincheros puede estar pasando lo mismo o mucho peor. Entonces, yo celebro por eso iniciativas como la tuya, porque permite hablar sin que nadie interfiera y no haya ningún interés de por medio por condicionar lo que tú transmites y lo que yo digo. Y así entonces la gente se puede formar verdaderamente su opinión y ver cómo canaliza su reclamo. Y no encontrarnos con que pasan cuatro gobernadores y seguimos sin el hospital que todos los andahuaylinos nos merecemos. Sí. Y también para comentarles sobre la cultura política de la región, bien claro está que el parlamentario o el congresista tiene la función de fiscalizar. Fiscalizar también a los alcaldes, a los Duda, gobernadores. sin En la duda. época que hemos conocido, solo ha existido un solo congresista que ha podido llevar a un alcalde y a un gobernador hasta la ciudad de Lima. En la actualidad, por ejemplo, en estos asesinatos extrajudiciales, los dos parlamentarios de Perú Libre ni siquiera hacen una denuncia constitucional contra la usurpadora Dina Boluarte y sus ministros. Ninguno. Lo mismo hacen con los alcaldes, con los gobernadores, es decir, hay un compadrazgo entre el alcalde y los parlamentarios, los congresistas, se cuidan las espaldas.
Y así pasan los años y nadie dice nada. Y a eso están Bueno, los locutores. ahora hay una oportunidad desde Washington, que es justamente el adelanto de elecciones. El adelanto de elecciones requiere ciertas medidas, y una de ellas es las elecciones primarias en todo el país. Las elecciones primarias tienen por objetivo romper el compadrazgo, que yo me uno al número uno en Lima, entonces yo soy el número uno en Andahuaylas y tengo que proteger a un séquito de gente que está en los distritos, porque todos somos amigos y todos nos beneficiamos. Las primarias permiten que cualquier ciudadano que quiera postularse postule y que vaya con el número uno de la lista si saca más votos. Esto está hecho para limpiar la clase política que está muy degradada, no solo en Andahuaylas, en todo el país. La última encuesta que se ha hecho el domingo pasado demuestra que el 85% de las diferentes regiones del país quiere que se vayan todos. Y en Lima, más o menos lo mismo, el 84% quiere que se vayan todos. Entonces, aprovechemos de estos espacios, de estas nuevas elecciones, para limpiar la clase política y comenzar progresivamente, porque no va a ser fácil. Te lo digo, yo he tenido que enfrentar 8 años a políticos de diferentes pelajes que querían condicionar lo que uno votaba de la manera, probablemente en el contexto del frontón es lo más notorio, pero en otros casos también ha habido una presión terrible frente a uno o al entorno familiar. Y yo no cambio mis votos por nada. Entonces, yo creo que hay, pensando optimistamente, en estas primarias que se van a tener que dar antes de abril del 2003, del 2023, una esperanza para limpiar los partidos y sobre todo a nivel local y a nivel regional. ¿Por qué? Porque claro, cuando tú hablas de algo nacional ya es muy difícil conocer a las personas. Pero tú en tu distrito sí conoces quién es el buen vecino, quién es la vecina honesta, quién es la persona que se ha matado trabajando por la olla común cuando no había ni comida para la olla común. Y obviamente si esas personas se presentan, vas a votar por ellos para que lleguen al cargo local y no para el político de siempre, que lo único que hace es contarte mentiras y mentiras y mentiras y no resolverte el problema. Eso también, ya un poco más dificultad, se puede manejar con las regiones. Digo con más dificultad porque, claro, obviamente tú en Andahuaylas no tienes por qué saber lo que pasa en Antabamba o lo que pasa en el mismo Abancay. Pero, de todas maneras, hay la posibilidad allí de facilitar que algunas de las provincias de estas regiones tengan una mejor y mayor y más limpia representación. ¿O no es cierto que muchas veces los candidatos de Andahuaylas y candidatas de Andahuaylas son exactamente los mismos? Sí, es cierto. Entonces, bueno, la manera de enfrentar esto es, pues hagamos trabajo a nivel local y regional para que en estas primarias cambiar los rostros de la clase política y cambiar con eso el quehacer de la clase política. Excelente, excelente magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Está terminando usted un libro sobre el tema del medio ambiente, al cual le va a titular sobre la efectividad administrativa y convencional del medio ambiente. También tenemos noción de que, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente ha creado un proyecto en el cual exista un dinero en el cual las mineras puedan pagar, ¿no?, todo el daño que están causando, ¿no?, especialmente Cerro Verde, las mineras arequipeñas, Antamina, etc. Entonces, también podemos mencionar que el Banco Scotiabank ha sido obligado a pagar lo que no quería pagar a la SUNAT.
Quería hacerle la pregunta siguiente. ¿Qué otros temas económicos hoy en día están en mención en el juego del Tribunal Constitucional? Bueno, yo exactamente primero entrar a lo del libro. Nosotros, si vemos la normativa que tenemos, parecemos Suiza o Canadá. El problema es que no se cumple. El problema es que sistemáticamente hay incumplimiento, ya sea de las empresas o incluso de la misma población que, cansada de poder plantear un amparo que llegue al tribunal en 3 años, prefieren contratar a algunos gestores que le resuelven el problema inmediato. Entonces, pero solamente les permite ver el árbol y no el bosque de cosas que hay que resolver. Entonces, hay que, y se plantea en el libro, manejarnos no solamente con una soñadora expectativa de que las normas lo hacen todo, no, hay que tomar una serie de acciones para que no pase lo que ha pasado en el Perú y ha pasado a la vuelta de Lima. La refinería La Pampilla ya es una refinería vieja, no puede hacer bien el encuadramiento de un barco y resulta que hay un derrame de petróleo en toda la zona de Ventanilla que llega hasta Ancón y al norte llega a Chancay, donde finalmente se quiere supuestamente hacer el megapuerto que nos permita llegar a la comunicación con Brasil. O sea, así de descuidado tenemos los temas de medio ambiente en el Perú. Hay avances porque hay personas que se están jugando literalmente la vida en esto. Pero lo que busca el libro es señalar entonces cómo los mecanismos, que a veces no se conocen, no están sirviendo suficientemente para proteger lo que se debe proteger. En el Perú, todos los días hay un hueco más en el oleoducto, en toda la zona del oleoducto se está llenando de petróleo que se derrama. En el Perú tenemos un promedio diario de tala de árboles que es el equivalente al espacio de 39 estadios. Y eso no se recupera. Entonces, ustedes mismos han tenido problemas. Cuando se habla de que Las Bambas va a ser con un mineroducto y el mineroducto no apareció nunca, y se dice que van a pasar camiones, pero en cantidad suficiente para no molestar a las personas que viven por el camino, y van 3 veces más de camiones autorizados, con lo cual están destrozando la vida de las propias personas que están al lado del camino porque. Ya imaginémonos el ruido que hacen casi 500 camiones diarios pasando por delante de la casa de nosotros, teniendo piedras allí. Entonces, eso es lo que ha llevado a mi preocupación por el tema del medio ambiente. Ahora, ¿cuáles son los problemas económicos que normalmente llegan al tribunal y que causan enormes dificultades? La actuación de SUNAT y del Tribunal Fiscal, muchas veces, sobre todo el Tribunal Fiscal, no se cumple con la rapidez que la misma norma obliga. Con lo cual tenemos un problemita, por no decir un problemón. Le queremos cobrar y hay que cobrarle a quienes tienen que pagar sus impuestos. Pero estos señores te dicen, oiga, pero el Tribunal Fiscal tenía 2 años para cobrarme y ha resuelto el caso en 9 y quiere cobrarme los 9 años. Y entonces es el tribunal quien tiene que buscar la salida. O sea, si estamos hablando de cobros justos, pues tenemos que ordenar el recálculo de lo que debió pagarse. Porque la negligencia del Estado tampoco puede justificarse para cobrarle a la gente cosas que no debe. Otro tema que es muy delicado trabajando con la SUNAT es que muchas veces los órganos
de la administración tributaria cometen abusos. O sea, van a ciertas localidades y tratan de asegurar que pueblos, incluso pueblos no contactados, o sea, que no han tenido contacto con ninguna parte de la civilización, entren a trabajar para ellos, lo cual no solamente les quita su vivienda, sino les hace perder muchas veces su identidad. Entonces, ese es un problema gravísimo. Un problema grave también en temas económicos que tienen que ver con lo minero y con lo ambiental es el cumplimiento del aporte por regulación. En el Perú, un particular puede explotar recursos naturales, pero tiene que cubrir una cuota que genera la necesidad del trabajo de los organismos supervisores de eso. Porque si no, cualquiera hace lo que quiere, ¿no? Entonces, OEFA cuida lo que es la cuestión de bosques y OSINERMIN busca lo cuida lo que es la cuestión de minas. Pero las empresas mineras, incluso las legales, y las empresas que trabajan en bosque, incluso las legales, tratan de recortar el pago de este aporte por regulación. Y le toca al tribunal buscar lo justo, porque si no, no se tiene personal para supervisar, no se tiene personal para evitar el abuso en los recursos que se está explotando y que puede terminar como estamos diciendo, ¿no? En el Perú, 39 canchas de fútbol se cortan en árboles en la Amazonía. Y eso no se repone. Y si no tenemos un órgano que supervise y que sancione por esto, entonces nos vamos al diablo frente a todo lo que es el cambio climático que está ocurriendo a nivel mundial. Y no hay que olvidar que el Perú, por su variedad, es el pa tercer país más expuesto al cambio climático en el mundo. Entonces, de estos casos llegan al tribunal, tenemos que resolverlos, a veces teniendo que hacer cobros realmente multimillonarios a algunas empresas y a veces teniendo que jalarle las orejas a instancias estatales que demoran muchísimo en hacer el trabajo que podrían hacer con una buena organización interna en un tiempo razonable. Excelente. Estamos teniendo la entrevista con el magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera y estamos conversando acerca de el libro que lo va a tener listo en este siguiente mes sobre medio ambiente, sobre la efectividad administrativa y convencional del medio ambiente. Nos ponen ejemplo, por ejemplo, que la tala de los árboles, que no es registrado por ninguna institución, llega a tener la equivalencia a 39 canchas de fútbol. También nos menciona que así como menciona los organismos internacionales sobre el derecho de los ciudadanos, son quitados de su identidad. Es decir, por ejemplo, lo que ocurrió en Las Bambas. Son desterrados desde su lugar porque debajo de esas tierras hay minerales, Las Bambas. Lo peor de todo es que se le lleva a sitios que no están en las condiciones necesarias para asegurar una vida por lo menos placentera, ¿no? Ya no hablemos de Las Bambas, hablemos de Charate. Charate, entonces, por el asunto del gas de Camisea, tenía población machiguenga, se construye entonces un Charate para los que trabajen en las minas y uno para los machiguengas. Pero el que se construye para los machiguengas no tiene agua, no tiene luz eléctrica. Entonces, los machiguengas prefieren emigrar a trabajar en otros sitios, en el mismo Cusco, o trabajar para la gasífera y no copar esas casas que son para ellos, porque son casas que no le dan condiciones de vida que ellos son las que quisieran tener.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Para mí es grato tener esta conversación. Estamos llegando ya a la parte final. Tenemos en entrevista a un excelentísimo profesional. Su nombre es Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera. Él ha sido magistrado del Tribunal Constitucional. Lo hemos visto cómo defendía los derechos de nuestro país. Mencionamos que él tiene un postdoctorado con la máxima mención en Derecho por la Universidad de Bolonia, y también que es la universidad más antigua del mundo. También mencionamos que él es doctor en Derecho con mención sobresaliente por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. No, de Madrid, de Madrid. Perdón, de Madrid, la Universidad de Madrid. Excelente. Gracias por la corrección, estimado doctor. Quería preguntarle, el pueblo ya se cansó, quiere una asamblea constituyente. La anterior constitución, la del 79, gozaba el liderazgo de Víctor Raúl Ayala La Torre y muchos otros profesionales. Actualmente tenemos una constitución que muchos lo catalogan que es inservible, etcétera. ¿Por qué tener una nueva constitución, ya que ahora se avecinan nuevas elecciones, el Congreso cambia artículos, asolapadamente ha cambiado últimamente como 50 artículos? Quieren que haya una bicameralidad, como tiene la mayoría de votos. Entonces, quisiéramos escuchar sus palabras sobre la Asamblea Constituyente y sobre por qué tener una nueva constitución. Y eso, ¿cómo sería para nuestro país? Porque usted sabe que este 2023 se van a renovar contratos de 30, 40 años con muchas empresas internacionales en el tema de litio y otros minerales, ¿no? Entonces, queremos escuchar sus palabras sobre este tema constitucional. Bueno, es un tema complejo porque yo veo que en la zona sur del país hay casi una convicción en favor de la Asamblea Constituyente. Pero si uno mira la zona norte, la zona oriente y Lima, la posición es absolutamente distinta. O sea, en el norte, en el oriente y en Lima, se conforman con pequeños cambios a la Asamblea Constituyente. Entonces yo veo con preocupación que esto se plantee y que genere un enfrentamiento entre zonas, entre regiones del Perú, y habría más de un interesado de que eso ocurra. ¿Ya? Entonces, mirando población, tenemos un 60-40. Y el 40% es de la zona sur, de la población que quiere la Asamblea Constituyente, y un 60% que en realidad se conforma con algunas modificaciones a la Constitución que hay. Entonces, ¿cómo manejamos este problema? Que es un problema político y es un problema jurídico, sin que esto vaya a significar derrame de sangre, como ha pasado en estos últimos días. Y lo manejamos rápido, porque para que pueda haber una elección en el 2024, tiene que estar listo todo un año antes. O sea, las normas que se aprueben en el Congreso, Asamblea Constituyente incluida o no, se tienen que tener listas y votadas por el Congreso en abril del 2023, o sea, en 4 meses. ¿Cómo hacemos para poner de acuerdo al país sobre cuál es la mejor alternativa sin que de los puntuales cambios o de la Asamblea Constituyente, sin que ninguno de los dos sectores, en un país que ya está muy golpeado, afectado y demás, se sienta perdedor frente al otro? Eso es lo que me preocupa, dando una mirada donde lamentablemente, porque yo sí creo que esta constitución sirve para muy poco, ¿ya? Entonces, pero la mayoría de los que están en capacidad de votar no entienden que este podría ser un buen momento constituyente.
Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si los que creen que debe cambiar la constitución y pasar a tener una constitución del 2023 o del 2024 no somos mayoría? ¿Qué tipo de negociaciones se pueden hacer? ¿Qué cosas tienen que cambiar sí o sí si es que no podemos sacar una asamblea constituyente? Y sobre todo, ¿quiénes van a negociar por nosotros? Aquellos congresistas que cuando ha pasado lo que nos cuentas, que ha pasado, ni siquiera han presentado una denuncia, una acusación constitucional contra el ministro que es el responsable político de lo que ha ocurrido. Yo veo un escenario muy complicado. Veo un escenario muy complicado porque en tanto y en cuanto no se es mayoría, entonces poder asegurar por las buenas sería tener una capacidad de negociación que parece no que no se tiene. Y esto puede ser el motivo de un nuevo enfrentamiento en el país, por la reanudación del enfrentamiento, como ya lo están diciendo en Arequipa, por ejemplo, que a partir del 4 de enero están planteando un paro indefinido, entre otras cosas, para conseguir la Asamblea Constituyente. Mirando Trujillo, mirando Piura, mirando Tumbes, mirando Cajamarca, mirando Iquitos, ellos ni se enteran de que hay una intención de hacer una asamblea constituyente. Tenemos un país casi partido en dos frente a ese tema. Entonces, yo veo un momento difícil y no veo en la clase política que está en Lima, ni en la población de Lima y de los sectores norte y oriente del país, una vocación porque haya una asamblea constituyente ya. Aunque algunos de los cambios que le proponen, como tú bien has dicho, significan más cambios que muchas asambleas constituyentes, porque si finalmente vamos a hacer del Perú un país bicameral, tienes que cambiar mis 50 artículos de la Constitución. Así de entrada. Pero eso no se percibe como la necesidad, en una zona del país, como la necesidad de un nuevo pacto, un nuevos acuerdos en los cuales se sustente la vida de nuestro país, que es lo que busca una asamblea constituyente. Entonces, pronóstico reservado, mi querido Washington, ¿no? Entonces, aquí entre el querer y el poder, yo creo que lamentablemente el sur del país demográficamente va en desventaja. Y entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Se va a ir a la confrontación abierta o se va a ir a la negociación? Y si se va a ir a la negociación, ¿quién negocia y con qué legitimidad negocia? Difícil, difícil situación. Difícil situación porque si hay un órgano que está desacreditado en nuestro país y que no llega ni al 10% de aceptación ciudadana es el Congreso. Entonces, la negociación, la votación por una asamblea constituyente y la negociación, si no se consigue la asamblea constituyente para puntos básicos, lo van a hacer aquellos que tienen menos de 10% de aceptación en Andahuaylas, en Abancay, en Chinchero. Esos van a ser los que negocien por ustedes. Entonces, es un momento duro, a menos que haya un nivel de organización de protesta que pueda engarzar con los niveles de, bueno, estos no negocian por nosotros, pero nosotros somos los que negociamos. Y eso significa una organización de la sociedad civil que no sé si se tiene completamente integrada, no solo hablando de Apurímac, hablando pues de Puno, hablando de donde la relación
entre Juliaca y Puno es complicada. No sé si eso se tiene en Moquegua, donde Moquegua e Hilo son dos mundos aparte. No sé si eso, bueno, en Tacna sí es más fácil que eso se tenga. O en Arequipa, donde el corredor de Chala y todo lo demás, Camaná es un mundo aparte de la ciudad de Arequipa y de la sierra de Arequipa, que están más cercanas a una dinámica como la vuestra o como la del Cusco. Entonces, para conseguir una asamblea constituyente, no siendo la mayoría de la población, según lo que dicen todos los datos demográficos, y desde las miradas más distintas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Porque sabemos que lo que va a buscar este Congreso, y probablemente con la complicidad de los congresistas que elegimos, es decir, no a la Asamblea Constituyente. Ni siquiera decirle, bueno, vamos en el referéndum a plantear la Asamblea Constituyente. La mayoría del Congreso lo tienen ellos y la potestad en principio de negociarla tienen ellos. Entonces, ¿tenemos una sociedad civil organizada como para poder negociar directamente, obviando a nosotros congresistas y conseguir que se haga la consulta para la Asamblea Constituyente? Esa respuesta la tienes tú, Washington, mejor que yo, porque yo no estoy viviendo en estas zonas y tengo referencias, pero no tengo evidencias, que es lo que tú sí tienes. Excelente. No es un escenario fácil para el de la Asamblea Constituyente, lamentablemente, porque yo sí creo que el país necesita, a nivel de su texto básico, un cambio radical, comenzando por la perspectiva. Fíjate que lo ambiental está puesto en el capítulo del régimen económico. Está puesto como un límite al desarrollo de la actividad económica. Y no se entiende que lo ambiental de por sí tiene su propia identidad y es lo que una de las cosas que nos caracteriza. Para que veas qué tipo de defectos tiene la constitución que tenemos. Pero hay un sector que no la quiere cambiar. O que la quiere cambiar asolapadamente metiendo pues más gente en la clase de la clase política como representantes, estableciendo un Senado que todavía no sabremos para qué sirve, porque no sabemos ni siquiera a quién representaría, si por ejemplo los senadores serían por las regiones y los diputados por las provincias, no se sabe. Lo que se sabe es que quieren tener un Senado y no más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y con cuánta fuerza contamos para hacernos entender? A veces uno tiene que ser aguafiestas en este tipo de cosas, pero hay que horadar muy duro la piedra si es que se quiere conseguir una negociación para que hoy, porque estamos hablando de hoy hasta abril del año que viene, podamos conseguir que se haga una consulta por una asamblea constituyente o que se proponga un referéndum en una asamblea constituyente. Le hacía llegar la desazón y la fuerza como aquí en la sierra se lucha por tener una nueva constitución, por lo menos para que cambien el capítulo económico, en el campo de la educación, para que sea un derecho y no como está, que el Estado dice garantiza la educación, mas no dice que es un derecho, ¿no? O en el tema de la salud, por ejemplo, ¿no? O sea, hay otros términos que utiliza, pero no exactamente es como Yo debiera ser. estoy completamente de acuerdo contigo, Washington, no me tienes que convencer. Lo que pasa es que lamentablemente ese sentir de la Sierra Sur del país no es el sentir del resto del país. Entonces, si vamos a ir a una votación en el Congreso, perdemos. Si no presionamos en negociación para que haya un referéndum, no vamos a conseguir nada.
Y si conseguimos el referéndum, no tenemos certeza de ganarlo. Esa es la realidad. Nos guste o no nos guste. O sea, a ver, todos hablan quechua, pero el quechua chanca de la zona de Apurímac, que lo habla el 71% de los apurimenses, no tiene nada que ver con el quechua cajamarquino. Y el cajamarquino no entiende que tiene problemas que son los mismos que tienen ustedes en Apurímac, comenzando por problema minero. No lo entiendo. O sea, ellos tuvieron sus protestas con Conga y con Yanacocha, pero recibieron compensaciones a nivel de eso y se acabó la protesta. Y están tranquilos con la situación que tienen. Entonces, en ese contexto, ¿van a votar por una nueva constitución? Tendría que alguien explicarle a cabalidad qué significa la ventaja de una nueva constitución. Si no, van a mantener el voto que tienen hasta ahora, que dicen las encuestas. A mí no me importa que cambie la constitución. Y no se lo van a explicar los políticos de Cajamarca, porque el político de Cajamarca quiere que haya diputados y senadores para que más de ellos puedan tener puestos a los cuales poder recurrir. Ese es el problema. Sí. Volvemos a mencionar que aprendemos mucho de los conocimientos y las enseñanzas que nos da el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera, que ingresó a ser magistrado del Tribunal Constitucional en mayo del 2014 con 88 de 130 votos del Congreso de la República. Y el año 2019 se debió haber cambiado los titulares, pero no se ha podido hacer ello. Recién el 5 de mayo del 2022 hubo un cambio. Anteriormente, los magistrados eran María Elena Ledesma Narváez, Ernesto Blume Fortini, Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa Saldaña. Yo Ahí podría habría que explicar. relacionar que de repente había un grupo que Ahí hay que votaba. hacer una pequeña explicación. Entró antes que nosotros y estuvo 2 años con nosotros el magistrado Urriola. Y por eso, entonces, el magistrado Ferrero no salió con nosotros porque no había cumplido los 5 años. Ya los cumplió, pero no veo ninguna intención de cambiarlo porque en realidad se dice que está bastante enfermo. No estoy al tanto de qué. Pero si la pregunta iba a que habían sectores dentro del tribunal, la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque no todo el mundo ve las cosas de la misma manera. Y había, como suele pasar en todos los tribunales del mundo, un sector más progresista, que conformábamos quien habla, Carlos, Manuel y a veces Marianela, y un sector más conservador, dirigido claramente en su momento por Ernesto Blume, donde estaba Sardón, y que cuando entra Augusto Ferrero entra a ese sector. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos grandes problemas que ocurren en la composición del tribunal. El primero es cuando Marianela Ledesma dice que va a votar con nosotros tres para determinar cuál va a ser la presidencia, la vicepresidencia y la responsabilidad de nuestro Centro de Estudios Constitucionales hasta 2 minutos antes de las elecciones y después cuando entramos a las elecciones, Ferrero la postula y se hace a la sorprendida. Y en realidad deja de lado el acuerdo que tenía con nosotros y pasa a ser una presidenta colocada por el sector conservador. Entonces, allí comienzan los problemas. Y los problemas se agudizan
cuando nuestro querido Carlos Ramos fallece inesperadamente, entonces él había decidido irse a vivir a solo, aparte, por unas cuestiones familiares que no viene al caso contar. Y cuando una de sus hijas lo va a buscar, abre la puerta y lo encuentra a Carlos muerto. Todo indica que, esperemos que dormido y no despierto, le dio un infarto y ahí quedó, porque nadie lo pudo atender. Entonces, claro, Ledesma quiso volver a acercarse al sector progresista, pero ya había desconfianza por lo que había hecho antes, y tiene un sector conservador que tiene 3 de 6, y tiene al que no ha vencido el mandato. Por eso es que a Ferrero se le elige presidente, porque es el único que no tenía mandato vencido. Y claro, entonces ahí comienzan a cambiar algunas líneas de voto. Tú hablabas hace un rato del caso del Muro de la Vergüenza. El caso del Muro de la Vergüenza, el pronunciamiento lo armé yo. Yo fui quien fue con su gente al colegio de ingenieros y nos subimos a los muros para mostrar cómo había un muro de varios metros de alto y además alambre de púas encima, que no permitía pasar, y que era un muro era un muro que era el equivalente a 4 kilómetros y medio. Y que aparte de ese muro, por ese muro fuimos a la comisaría de Villa María del Triunfo, que es la que correspondía al lugar, para, con parte policial, demostrar que no había ninguna manera de pasar el muro. O sea, si yo quería ir de mi casa, de Villa María del Triunfo, un barrio popular establecido por 40 años antes, y quería ir al otro, a La Molina, barrio residencial, que temía que fuera a crecer el barrio popular, tenía que caminar 4 kilómetros y medio, y tenía, si quería que regresar, caminar esos 4 kilómetros y medio, porque, por cierto, no hay transporte colectivo en esa zona. No lo hay porque La Molina nunca quiso que lo hubiera. Entonces, ese caso, ¿por qué no se votó? Porque si éramos 6 y el presidente tiene voto decisorio, el sector conservador no iba a votar porque se tumba el muro. Entonces, se ha tenido que guardar y convencer a los magistrados de la nueva composición, y conseguimos convencerlos, y por eso es que se tumba el muro. Wow. Entonces, eso pasa en Lima. No estoy, y las cosas que pasan en el interior del país, y no solamente en Apurímac, a veces son de verdadero espanto, ¿no? Como tener un comedor popular en Arequipa y por capricho de la autoridad votar a la gente del comedor popular y cerrar el local. Y esa gente prácticamente morirse de hambre porque no tiene dónde comer. Y ahí sí nosotros, porque un día tocaba el voto de la señora Ledesma y al otro día tocaba el voto en contra de la señora Ledesma, nos tocó el voto a favor y pudimos reponer el comedor y pudimos reponer para que esa gente pueda seguir comiendo. Pero era una situación de inseguridad, no era una mayoría clara, no era, podías tener un voto de sorpresa en contra, como lamentablemente ocurrió con el asunto de la consulta previa frente a las necesidades de las comunidades campesinas que tenemos, cargándonos todo lo que había dicho el tribunal durante 20 años y dejando de lado el convenio 169 de la OIT. Entonces no es fácil ser magistrado, porque uno tiene que tratar de llevar la fiesta en paz con los demás, pero tiene que jugar también a veces a tratar de convencer a gente que tiene posiciones muy distintas.
o que no tienen posiciones muy estables. Eso es cierto. Y eso es un trabajo de 8 años con 80.000 expedientes y con un equipo que se faja contigo para hacer ese trabajo. Porque si no tienes un buen equipo que te apoye, es imposible que hagas esa magnitud de labor que te toca. Ojo, que te apoye, no que haga el trabajo por ti. Porque hay muchas veces que hay gente que llega a puestos muy altos y no hace nada y en realidad son sus trabajadores los que hacen todos por ellos. No, 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 no. Que hay alguien que no reina, pero que sí conduce, que tiene que y asume las responsabilidades de lo que se hace y se deja de hacer. Es muy, muy, muy cómodo echarle la culpa al equipo, ¿no? Si tú eres el responsable del equipo, a quien tiene que determinarse la culpa es a ti, no a los otros. Tú eres el culpable. Entonces, tienes que dirigir y tratar de dirigir lo mejor posible. Y además, tienes que resolver un contexto donde no necesariamente todos van a votar lo mismo que tú quieres votar. No es un Exacto. trabajo fácil, ¿no? Exacto. Sabias palabras del magistrado Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera. Le hacíamos mención que se iba a tener que cambiar a los magistrados del Tribunal Constitucional todavía en el año 2019 y se ha hecho ahora en mayo, 5 de mayo del presente año. Porque no pudieron ponerse de acuerdo. No pudieron ponerse de acuerdo. Y la expresidenta del Congreso, María Carmen Alba, en pleno discusión, murmullo, sin debate previo, se apresuró a elegir a los actuales magistrados. Porque ella tenía una lista armada con ciertas fuerzas del Congreso y antes que las otras despertaran, entonces, a la sorpresa. Sí. En la actualidad, en reemplazo de Ernesto Blume Fortini está Francisco Morales Saravia. En reemplazo de Eloy Espinosa Saldaña Barrera, nuestro invitado que hoy estamos conversando, está Luis Gustavo Gutiérrez Tixe. En reemplazo de Marielena Ledesma Narváez está Helder Domínguez Haro. En reemplazo de Manuel Miranda Canal está Luz Pacheco Serga. En reemplazo de Carlos Ramos Núñez está Manuel Monteagudo Valdés. En reemplazo de José Luis Ardón Taboada está César Augusto Ochoa Cárdiz. ¿Le inspira confianza estos nuevos tribunos? ¿Cuál es su apreciación, estimado A magistrado? ver, yo en el tiempo que están le he visto algunas buenas sentencias, pero tengo un franco desacuerdo con otras. Por ejemplo, tienen una buena sentencia que fue ponencia de Luz Pacheco para el tratamiento de las mujeres embarazadas y cómo se debía tomar en cuenta sus contratos de trabajo. Esa es una buena sentencia y una sentencia protectora. Pero, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con lo que han resuelto con respecto a la SUNEDO. Y podríamos tener un largo tiempo para explicarlo. Yo no estoy de acuerdo cuando en el pleito Congreso-Gobierno, y eso yo no estoy ni a favor ni en contra del gobierno o del Congreso, pero tú no puedes sacar una medida cautelar o una protección mientras tanto diciendo, oiga, y mientras dure esta medida cautelar, tú no puedes derribar al Congreso. Hemos sido el hazmerreír a nivel mundial por una medida cautelar así. Porque una medida cautelar no puede adelantar el resultado. Una medida cautelar tiene que cuidar que se den las condiciones para un resultado justo. Entonces, hay de cal y de arena. Esperemos que se fortalezcan y que tomen decisiones más claras, más de cara a la defensa de los sectores vulnerables, que finalmente es el sentido de un tribunal constitucional. Un tribunal constitucional no está para defender a los ricos,
Ellos ya tienen con qué defenderse. Un tribunal constitucional está para generar capacidades que permitan atender las necesidades básicas de la población y su desarrollo humano integral. Y normalmente los que tienen más problemas para satisfacer esas necesidades básicas, que son vida, alimentación, salud, educación y un largo etcétera, son los sectores vulnerables, no nos engañemos. Entonces, el NIMA hay una infinidad de colegios, en Chinchero, no, en Chinchero hay lo que hay y tú no puedes escoger. Y probablemente tengas un mal profesor y no tengas con quién lo hagan clases. Pues ese tipo de desigualdades son las que tiene que enfrentar, resolver y tratar de que no se den las sentencias de un tribunal constitucional. Entonces, ese proceso de aprendizaje, ojalá lleve a tener un tribunal constitucional que haga algo que conseguimos nosotros, a pesar de los enfrentamientos internos que era por todos conocido. Hace 9 años, Washington, si había un problema importante en el país, nadie pensaba que existiera una institución que se llamaba Tribunal Constitucional para resolverlo, ¿verdad? En cambio, hoy, como secuencia de lo que trabajamos, peleándonos terriblemente entre unos y otros, entonces, cuando pasa un problema importante en lo político, en lo económico, ¿qué es lo que se dice? Vamos a llevar este tema al Tribunal Constitucional. ¿O no? Entonces, el gran esfuerzo que deben hacer nuestros sucesores es no perder ese posicionamiento que ganamos nosotros defendiendo al que necesita ser defendido, al que tiene entonces una situación de vulnerabilidad que lo expone más que cualquier otro ciudadano, de acabar de esas diferencias que hay de un norte y una Lima más industrializada y una zona sur más dedicada a lo que es agricultura de pan llevar y que cuando hace explotación minera se la llevan de la zona sur y no beneficia a la zona sur. Esa es la labor del tribunal. Nosotros tuvimos aciertos y obviamente, como todo grupo humano, probablemente algunos errores. Pero si no mantienen esa línea que hicimos nosotros, la institución va a comenzar a perder credibilidad y a desaparecer de la mirada de las personas. O, peor aún, a crear desconfianza de lo que pueda resolver el tribunal. Así como desconfiamos del Congreso, así como desconfiamos de algunos gobiernos, podamos decir, no, ¿para qué voy al tribunal si ahí no se consigue nada? Que eso ocurra sería terrible. Con lo que se ha ganado, perderlo o perderlo todo sería muy dañino para el país. Sobre todo un país que está en una situación muy conflictuada, que ha tenido 6 presidentes en 6 años. Entonces, quien te puede dar algún equilibrio bajo parámetros jurídicos y con un posicionamiento de árbitro es un tribunal constitucional que esté a la altura de sus desafíos. Y eso es el reto que tienen que pasar y cumplir quienes han asumido el cargo ahora. Excelente. Esta noche tenemos, llegando a esta parte final, la entrevista con el magistrado Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera, quien ha llegado a ser vicepresidente del Tribunal Constitucional en el 2018. En el ámbito intelectual, tiene postdoctoral con la máxima mención en Derecho por la Universidad de Bolonia,
la más antigua del mundo, y doctor en Derecho en Madrid. También es profesor visitante en Argentina. Llegando a esta última parte, le agradecemos desde Andahuaylas a través de este canal de Washington Arce Cáceres y estaríamos gustosos si nos brindara otra próxima entrevista en otra oportunidad. Con todo gusto, Washington. Va a ser un placer. Escuchemos sus palabras de despedida, más que nada para esos niños que desean seguir sus pasos y llegar a ser abogados exitosos, honestos como usted. Uy. Bueno. Cada cual puede hablar muy bien de la carrera que tiene, pero yo que incluso tuve dudas vocacionales, hoy no me haría haciendo otra cosa que no estuviera vinculada con el derecho. Porque el derecho te permite comprender hasta dónde puede llegar el poderoso y qué límites le puedes poner al poderoso para que no cometa abuso. Porque el derecho te permite determinar cuáles son tus necesidades básicas que debes satisfacer y que éstas deben ser satisfechas para todas las personas y no para un grupo de privilegiados. Porque el derecho te permite tener reglas de juego claras que comienzan desde una norma que llamamos constitución, pero también te permite establecer regulaciones que a veces son difíciles de cumplir, pero que está precisamente la mano y el empuje de quienes son abogados para hacerlas cumplir, y si cuentan con el apoyo de la sociedad civil, mucho mejor. Toda sociedad civilizada se maneja con normas, con reglas, con pautas, y para establecer que esas reglas, esas normas y esas pautas no sean abusivas, que la cancha no esté ladeada a favor de uno y en contra de otro, está el derecho. Entonces, el derecho tiene una serie de posibilidades de trabajo que nos llevan a poder hacer de nuestras sociedades un espacio cada vez mejor, cada vez más digno, cada vez más solidario, cada vez más completo. Ese es el reto que nos pone el derecho y por eso, sin ningún resquemor, invito al que tenga vocación para estudiar la carrera a que lo haga y a que lo haga con esfuerzo y a que poniendo lo mejor de sí, porque las personas que van a recurrir a ellos no van a buscar una defensa débil, lo que van a buscar es al mejor abogado o a la mejor abogada posible. Entonces, es una carrera importante, pero es una carrera que hay que estudiarla y seguirla a cabalidad y renovándose todos los días para aprender más y ser mejor abogado. Thank you.
Muy bien, agradecido a todas las personas, vamos a escuchar nuevamente el saludo de despedida del magistrado Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera, quien con amplia humildad nos ha aceptado esta entrevista y esperando que estas palabras lleguen a todos los estudiantes, quien es a ellos quien va dirigido para que ellos puedan encontrar en sí su vocación. Escuchamos sus palabras, doctor. Sí, Washington, sobre todo si me has dicho que lo que estábamos comentando se ha cortado. O no voy a usar probablemente las mismas palabras de quienes escucharon, pero sí voy al mismo sentido. ¿Por qué el derecho? Porque una sociedad necesita ciertas reglas para vivir, que hagan que el que tenga poder no abuse del poder, que busque establecer condiciones básicas que podamos tener todos y cada uno de nosotros, y que abra el escenario para que los sectores vulnerables que existen en nuestra sociedad puedan tener las mismas oportunidades que tienen otras personas, porque no debemos pensar que existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Todos tenemos los mismos derechos para poder alcanzar las metas que nos propongamos. Y porque en esa lógica de tener unas reglas de juego que nos permita a cada quien llegar, o por lo menos intentar llegar a donde quiera llegar, tenemos un diseño que parte de una norma que llamamos Constitución, y tenemos otras normas más, algunas de nivel regional, algunas de nivel local, y hay que, y justamente la preocupación del abogado es que el poderoso no vulnere al más débil, que puedan satisfacerse las necesidades de los más vulnerables, que pueda conseguirse que haya reglas de juego que nos permite estar en igualdad de condiciones o igualdad de oportunidades, no necesariamente resultados, porque los resultados se los busca uno, entonces teniendo las oportunidades que tenga. Y para eso está el derecho, y esa es la labor de los abogados, que pueden ejercer con el apoyo de la sociedad civil. Probablemente la carrera que más articulación pueda tener con la sociedad civil, organizada o no, sea el abogado, porque precisamente esa sociedad civil ve muchas veces pisoteados sus derechos o ignora que tiene mecanismos para defenderlos. Y la labor del abogado va a ser instruir, va a cumplir un poco un rol docente, pero también un rol combatiente, en el sentido de no solamente explicar, sino también defender. El círculo que tiene la medalla de los abogados, por lo menos en el Colegio de Abogados de Lima, tiene una frase muy bonita, que es defender las causas justas. Pues para eso está un abogado. Para durante toda su vida defender las causas justas. No ponerse de costado, no olvidarse del más pobre, no olvidarse de aquel que se abusa y no hacerse el que uno se no se da cuenta. No olvidarse de que hay ciertas pautas establecidas que no se pueden desconocer. Defender las causas justas. Es un trabajo que da enormes satisfacciones. También es un trabajo que nos proporciona momentos difíciles. Pero les aseguro que después de todo lo que he pasado y algunas cosas no precisamente agradables, no cambiaría ni un minuto de lo que he vivido, ni cambiaría ni por un segundo mi vocación de ser abogado.
porque me ha permitido, desde diferentes roles, abogado litigante, abogado profesor, abogado juez constitucional, abogado funcionario público, sentir que cada día he hecho algo mejor por mi sociedad, mejor por mi familia, mejor por mi país, y no tengo nada que avergonzarme por ello. Y eso lo he hecho a través de mi instrumento, que es el derecho, y a través de la profesión de abogado. Con eso no resto importancia a otras profesiones, pero sí resalto la importancia que tiene el buen abogado, la buena abogada, la buena persona que se dedique al derecho y a afrontar los problemas de nuestra sociedad a través del derecho. Yo creo que con eso estamos dándole a nuestros amigos que tengan dudas sobre su vocación, encarrilarla, y encarrilarla en serio. En esta carrera no se requiere funcionarios a media caña, como diríamos en Lima. El abogado tiene que, entonces tiene tantos requerimientos de su sociedad que todo el tiempo tiene que estarse preparando para poner su mejor esfuerzo en poder resolver los problemas que les toque resolver. Entonces es una carrera que te reta a ser cada día mejor, es una carrera que te reta a cada día aportar mejor, es una carrera que te impulsa a dedicarte a proteger a los más vulnerables y es una carrera que te impulsa a no dejar que haya abusos del poder y que nos manejemos todos con reglas conocidas, predecibles, que nos permitan vivir en paz, en unión, en tolerancia y a manejarnos con prudencia frente a los demás. Eso creo que explica de alguna manera por qué estudié derecho, por qué sigo en el derecho y por qué en cada minuto que me quede de vida voy a seguir tratando de hacer algo vinculado con el derecho. Excelentes palabras del magistrado Eloy Andrés Espinosa Saldaña. Gracias por la entrevista y lo volvemos a invitar para una segunda parte en una próxima oportunidad. Desde con todo gusto. Desde Andahuaylas, desde Apurímac, desde el canal de Washington Arce Cáceres, estamos muy agradecidos. Muchas gracias, doctor. Dame 30 segundos, Washington. Estamos muy cerca al fin de año. Y quisiera aprovechar entonces para saludarte por el nuevo año 2023 que ya está por venir, saludar a toda tu gran audiencia de diferentes partes del Perú y del mundo, deseando que el próximo año sea bastante mejor que este que nos ha tocado vivir y que lo vivamos todo en compañía de nuestros seres más queridos. Un abrazo para todos. Y un feliz año para todos y todas ustedes. Doctor, muchas gracias por la humildad de sus palabras. De igual manera, un feliz año para usted, para su linda familia. Le agradecemos mucho y usted sabe, bienvenido siempre desde Andahuaylas, desde Apurímac, desde el canal de Washington Arce Cáceres. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta siempre.